estos idiotas no saben lo que tienen que hacer. ¿Y qué tienen que hacer? Humillarse a Valente delante de la gente. Y eso, mi querido enmascarado, lo vas a pagar muy caro. Uy, y yo que apenas empezaba a jugar. Pero mira, dile a ese tal Valente que no le tengo miedo y que se cuide. Pues sí, está bien, ya me voy a callar. Mira, místico. ¿Y qué tal me veo? Quiero estar mucho antes de 4 semanas. Ay, no, pues qué mala onda, hijo. Esto es para que te recuperes pronto. ¿Por qué tan pensativa, Elenita? Esta es una escuela, una arena de box. ¡Místico! Güerita, ¿por qué no me das una definición de lo que es un naco? Si según tú significa ser del pueblo, entonces sí, soy orgullosamente un naco. Lo que pasa es que aquí este sujeto le está gritando a la maestra Carmen y no estamos de acuerdo. No. El mundo luchístico espera con avidez este mano a mano de dos titanes de la lucha libre profesional, cuando aparece el príncipe de oro y plata portando estos cinturones que lo acreditan como doble campeón, saludando al público. Su mano, su cinturón de campeón mundial de peso completo, también dispuesto al triunfo, cuando en estos momentos las muchachitas invitadas por Místico, entre ellas se encuentra Elena, su admiradora número uno, pero que al doctor agrede en forma espontánea y traicionera a Místico. Thank you.
No mira, sí, mira. Oye, sí, qué barbaridad. No, tranquila, no pasa nada. No pasa, estoy cansado. ¿Quién pelea? ¿Quién dijo? ¿Quién pelea? Bien, dos cartas. Es mi dolor. Todo bien. Buena, bien. Y buena pelea. Buena pelea, le dije yo. Buena. Bien, bien. Bien, bien. Un poco, muy duro, pero... Pero a ver, déjame curarte, préstame algo para curarlo. No, aquí con la toalla, mira, con la toalla. Como duele mucho, estoy. Una dieta. Claro. Quítatela, quítatela, nena. Te lo puedo quitar. No, no, ¿cómo lo vas a quitar? A ver, no. Dale, bueno, ¿usted? Bueno, yo digo, ¿no? No sé. Ay, si no te hagas, que bien que te pusiste a llorar. ¡Ay, nena! ¡Ay, me hagas un nervio! No, pero estuvo muy difícil, hijo, estuvo muy difícil, de verdad. Todo sufre, ¿no? Yo creo que es una lucha muy fuerte, pero ni modo. Pero saliste avante. Así, saliste avante. Y se tiene que acostumbrar, ¿eh? Estando usted trabajando conmigo. Esto es el principio. Ay, y al final, nunca se va a saber qué es lo que va a pasar. ¡Ay, amor! ¡Eso! ¡Bravo! ¿Cómo le dices? ¡Oye! Ay, sí, te queremos ver. Esto es un... Te enamoras, te agarras. Yo creo que la magia es esto, una máscara. Claro. Místico quiere Elena. Místico quiere Elena. Místico quiere Elena. Eso sí, súper chiquito. Ay, pero, de triunfo. De triunfo. De felicitaciones. Tú me hiciste chiquita. Ay, después de todo lo que lloraste, ya te lo mereces. Beso. No. No, bueno, acá. Sí, como beso. Quiera jugarme la vida, porque es un rival muy fuerte, es un rival más pesado que yo, sí. Con más de 25 años de carrera, aquí apenas tengo 4 años como profesional, pero se agradezco de antemano todo el apoyo. Siempre te vamos, gracias, a apoyar, Místico. ¡Es el mejor! ¡Arriba, Místico! Bueno, pues ahí la dejamos porque me tengo que ir. Nos vemos mañana, Elenita. Bueno, pues ahí nos vemos. Bueno, pues yo voy con don Héctor. Don Héctor, ¿cómo estás? Muy bien.